¿No se asustan de los toros, de los novillos? Para nada. ¿Los caballos no? No. ¿Por qué? Porque van metidos en... Van metidos en trabajo y no echan cuenta. ¿Cuando están trabajando no? No. Sin embargo, si tú te acercas mucho a los novillos, lo mismo los novillos sí ven raro al caballo. ¿Eh? Se espantan. Sí. Si tú los metes allí en medio de los novillos, acepta. Sí. Ellos entrarían. Ellos entrarían, tranquilamente. Nos hemos subido aquí en el carro, en el enganche. Miguel, este es de entrenamiento, ¿no? Sí, de entrenamiento, de trabajo. Bueno, tenemos 4 caballos enganchados y vamos a hacer la prueba de entrar en el cerrado donde están los novillos. ¿Tú me has dicho que los caballos entran? Sí. ¿Seguro? Vamos a probar. ¿Pero tú has hecho alguna vez esto? Nunca. ¿Nunca? Lo vamos a intentar. Bueno, es la primera vez. Vamos a entrar con el tronco de caballo. Cuarta. Vamos a entrar en el cerrado. Vamos a ver si los caballos aceptan. Es la primera vez, ¿eh? La primera vez. Ojalá que no se arranque ningún novillo. Ahora vamos a entrar en el cerrado. Los novillos están mirando. Fijaos, los novillos nos están mirando. Ahora a ver qué hacen, cómo responden. Los novillos están encampanados. Los caballos obedientes, los caballos. No lo han hecho nunca. Los toros son muy serios, tienen un par de pitones impresionantes. Los caballos han aguantado muy bien, son muy valientes. Los caballos han aguantado perfecto. Bueno, la verdad es que estamos bastante preocupados porque si algún novillo podía quizás apartarse del grupo y entonces el peligro aumentaría. Estamos preocupados por los caballos, pero sorprendentemente los caballos tenían un valor impresionante y aguantaron la cercanía, la presencia del toro bravo. Están aguantando bien los caballos, ¿eh? Son valientes, te atienden a las órdenes. Cuidado, este es muy serio y está... Uy, cuidado, cuidado, dale un poquito más fuerte. Dale un poquito más fuerte, que este está mirando muy cerca. Sepárate un poco. Sí, sepárate un poco. No me fío de uno que haya ahí mirando, ¿eh? Ahí hay uno mirando con muchos pitones y no me fío ni un pelo, porque es muy serio y está muy encampanado. Porque los caballos, Miguel, han atendido perfectamente, ¿eh? Perfectamente han atendido y han pasado muy bien los caballos. O sea que te hacen caso totalmente a tus órdenes. Sí. Están en la mano. Están en la mano y obedecen muy bien. Es impresionante porque los toros, los novillos, muy serios, con muchos pitones, y los caballos han pasado despacio y muy cerca, ¿eh? Muy cerca, muy cerca. Yo es la primera vez que lo hace. La primera vez que lo hemos hecho. ¿Y te ha sorprendido o tú sabías que te hacían caso? Yo... tengo esperanza en ellos, que me respetaban. Y te han hecho caso, ¿eh? Han respetado más. Han sido valientes. Lo que es la doma en los caballos, impresionante, porque daba miedo ver a los novillos tan cerca y han atendido perfectamente a las órdenes de Miguel del Cochero. Vamos para allá.